Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en su programa La Cosa Como Es para una servidora Edith Febles. Siempre es un honor, un agrado el compartir esta jornada. Por supuesto que estamos llegando a través de Teleradio América 45 o 2, eso depende de su señal de cable, a los que están en Estados Unidos que reciben a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Y a los que nos ven en diferentes plataformas. De hecho, voy a pedir en un momento integrar ese canal para que ustedes vean su crecimiento, la participación de la gente, cómo opinan y cómo dicen. Muy agradecida de todos ustedes. Por supuesto, agradezco todos los mensajes que he recibido hasta ahora, incluyendo en ese canal, porque al final está habilitado los comentarios. Y en el comentario de ayer que hacía, sobre todo sobre el trato que damos los ancianos, mucha gente, bueno, pues ha mostrado su solidaridad. No puedo responder uno a uno los mensajes, no puedo responder cada uno de los mensajes que tengo en Instagram y en Twitter, evidentemente, pero quiero agradecer a todos y a todas, a los que tienen vida pública, a los que tienen vida privada, que no son públicos, a los ciudadanos de a pie, a los funcionarios públicos, a la gente que a lo largo de mi vida y de mi carrera me ha tocado compartir alguna vez, a otros que nunca he compartido, pero que igual uno se reconoce en este camino de la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, ayer entrevisté en este programa a la, yo quiero, mostrando el canal ahora, que como lo están mirando, decirle algo antes, ya que estamos mirándolo. Si vemos ahí, en esa esquinita roja, dice suscribirse, ahí se puede suscribir, porque me preguntaba una señora, ¿y cómo me suscribo? La gente que lo ve en los celulares, recuerden que uno a veces asume que la gente sabe la cosa, pero esto es una cultura nueva también para una generación, y sobre todo para mucha gente que comparte mi contenido. A mí me suele ocurrir que cuando yo estoy en algunos lugares, los jóvenes me dicen, venga, déjeme tirarme una foto con usted para mandárselo a mi abuela, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá. O sea, porque por el tipo de contenido que yo trabajo, no es un contenido precisamente que la gente joven anda buscando. Yo creo que los periodistas tenemos el desafío de hacer que las noticias sean de interés de los jóvenes, porque si no, nos vamos a joder. O sea, tiene que ser de interés de los jóvenes, tiene que interesarle la política, tiene que interesarle lo que pasa en el país, tiene que interesarle el tipo de temas que tratamos aquí, pero la verdad sea dicha. Mi percepción es que generalmente te dicen, ay, yo la recuerdo cuando usted trabajaba con Zapete, mi abuela es loca con usted, mi abuelo es loco. Y me encuentro incluso gente que te dice, ay, yo siempre, ahora que la veo usted, me siento tan contenta, porque mi abuela, que ya murió, era loca con usted. Entonces, esa gente mayores, esos papás, esas mamás, entran a ese canal, dice, búscamelo al nieto, búscame dónde es que ella sale. Entonces búscalo, y entonces suscribirse, no entienden eso. Entonces usted lo suscribe, le dice, mira, es aquí, lo suscribe, ahí tenemos ya, pasamos los 13.000, estamos sobre los 600.000, casi 700.000 vistas, y tenemos casi 4 meses, es decir, que vamos bien. Y es bueno que compartan el contenido y bueno que se suscriban, porque hay mucha gente que lo ve cuando decimos que tenemos 700.000 vistas y tenemos 13.000 personas que se han suscrito, es obvio que tenemos más gente que ve que la que se suscribe. Pero ustedes suscríbanse y denle si les gusta. Miren ahí, ahí tienen el contenido y pueden ir hacia atrás. Entonces, gracias a toda esa gente. Ahí estamos, hoy que estamos mirando, entonces me recuerdo ahí a la extrema derecha, señor director, en el centro está la familia Rosario. Y lo digo, no porque yo tenga algo con la familia Rosario, que por cierto me han escrito cantidad de comentarios de que dejen a los Rosarios tranquilos, ustedes son envidiosos, me han dicho hasta envidiosa de que yo estoy envidiando lo de ellos, yo de verdad no estoy envidiando nada de esa gente, pero que el Banco de Reserva le ha aclarado que no tiene dinero para ellos, que no hay ninguna transferencia. El Banco de Reserva por segunda vez, o sea, y ahora de manera pública le ha dicho a la familia Rosario que no hay dinero. Ayer vi yo unos rezos también, de que no lo voy a poner porque yo me imagino que no todos los rosarios están en ese rezo, pero sí de que el Señor le va a traer el dinero, que no sé qué. Y me contaron, hay casos muy grandes, ahí patéticos, de una familia donde los dos miembros de la familia que producen dinero renunciaron a su trabajo por el dinero que le llegó. Entonces no hay ningún dinero y ellos no están trabajando, pensando que ese dinero le va a llegar. Entonces el Banco de Reservas ha dado esa explicación. La verdad que eso es un fenómeno social y por eso lo hemos hablado, o sea, los fenómenos donde la gente sigue a alguien, alguien le siembra una idea, independientemente de que eso se pueda cristalizar y se pueda racionalizar y tú tener datos objetivos que te hagan pensar, la gente cae seducida por una idea, o porque se va a salvar, porque hay un cielo,
porque hay un pastor que lo guía y es su representante y se convirtió en Jesús en la tierra, o porque hay una fortuna. Siempre hay algo más que la gente procura: tener bien, tener dinero, tener poder, tener salvación, lo que sea. Y en el caso de los Rosario andan en esas lides, es mi apreciación. Independientemente de eso, bueno, pues solo decirles eso, que el banco, cójanlo de todo objetivo, señores, porque hay que pensarlo. Si el Banco de Reserva le está diciendo, señora, aquí no hay dinero, bueno, pues entonces, a ver, vayan pensando cómo es. En Suiza le dijeron que tampoco. Quiero decir, entre las entrevistas que hicimos, ayer estuvimos aquí con la directora de SENASA y yo hacía un comentario sobre las personas mayores, las personas adultas, que generalmente es gente muy, muy proclive a compartir el contenido que produzco, para decirle una cosa, y quiero decírselo a los hijos y a las personas jóvenes. Ayer la directora de SENASA, que estuvo aquí en este programa y cuyos contenidos están ahí para que ustedes lo vean, se refiere a muchos temas. Y es importante porque SENASA es una de las mayores prestadoras de servicios de salud como ARS, pero además es la que tiene el régimen del pueblo, el régimen subsidiado, no contributivo, el régimen que da el Estado. Pero también tiene el régimen contributivo, donde tiene más de 1 millón de personas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que hace es decir que hay que cumplir la ley, acatar la ley, que los empleados públicos pasen a SENASA. Ella dice que están en ese proceso y que están con ministro a ministro, dirección a dirección, viendo a ver qué va a pasar. Y que ya algunos han dicho que van a pasar. Pero hubo un momento que fue de llamadas telefónicas, que fue muy poco, y yo incluso le dije a la directora de SENASA, y lo quiero hacer con toda la gente que tenga trabajos en instituciones públicas o privadas que sean de servicio, que vengan al programa y que respondan a la gente. Entonces le plantearon la negativa de ciertas farmacias a darle medicamento bajo con su seguro, siendo que ese medicamento está aprobado, poniéndole excusas pagas. Eso suele ocurrir, a mí me ocurrió una vez. Yo fui a una farmacia, pedí un medicamento, ese medicamento está en el catálogo y me dijeron que no. Y yo hice un lío, el medicamento no valía nada casi, pero hice un lío porque dije, pero eso le pasa a la gente, ¿cómo es? Y bueno, me llamaron, hablé con la ARS en cuestión y todo eso. Pero a la gente le puede pasar, y le puede pasar también que en centros privados de salud le nieguen servicio. Ella dijo, porque lo que le planteó la persona que llamó es que cuando va a una farmacia le dijeron que había agotado todo el dinero que le tocaba. Recuerden que creo que son 8,000 pesos que te tocan y esa persona no había comprado nada. Que si eso pasa, que notifiquen a SENASA, si es de SENASA. Si es de otra ARS, usted puede notificar a esa otra ARS o notificar a la DIDA, pero no se quede con eso así, porque usted dice, bueno, me evito el problema, ese medicamento ¿cuánto cuesta? 400 pesos, pago los 400, pero usted no tiene por qué perder ese dinero, o sea, no hay por qué perderlo, eso es bueno que lo sepan. El otro aspecto es las personas jóvenes, sobre todo la gente trabajadora en edad de trabajo, que aquí, como decía ayer, excluyen mucho a las personas mayores, que tienen a sus viejos, sumarlo a su seguro. Y quiero llamar la atención, sobre todo, de los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos. Los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos hacen malabares para trabajar para sus familias. Y parte de la preocupación de la gente que se va de este país es cómo vive papá y cómo vive mamá. ¿Qué medicina tiene y qué no tiene? Yo he encontrado casos de gente que compra desde Estados Unidos en determinadas farmacias, tienen acuerdo, y le pagan a esas farmacias mensualmente para que la farmacia se encargue de llevarle en los pueblos la medicina al papá, o a la mamá, o a la abuela, o al abuelo. Eso lo hacen. Y una enfermedad catastrófica puede llevar a la familia a la quiebra. Entonces, los seguros no admiten a gente de más de 65 años. Te ponen traba de que comience de los 60. Ya de 55 años, tú aquí no te quieren. Entonces, ¿cómo usted asegura? No importa que tenga, como mi papá que tenía 95 años. Usted dice, ay, ¿tenía seguro? Sí, tenía seguro. La que persona que trabaja en la familia, su hermano, su hermana, ponga usted que son 6 hermanos y hay 2 que tienen empleos. Uno puede ser policía, puede estar en el ejército, puede ser empleado público o ser empleado privado. Ahí, por medio de esa persona, según la ley de seguridad social, puede asegurar a su papá y a su mamá. La cifra que estamos viendo es que muchas familias ignoran esa posibilidad, porque los departamentos de recursos humanos de las empresas no les interesa.
Entonces, ¿qué pasa? Yo conozco un caso de una muchacha de Zona Franca. Fue a la gerente de recursos humanos de esa Zona Franca, cuya mentalidad es que esa es una obrera que tiene que trabajar todas las horas del mundo y que no le toca nada en la vida. El aire porque es gratis. Y le dijeron que no. Entonces, sí, usted puede. Entonces, si usted en recursos humanos de su empresa se la ponen en China, usted va directamente a la ARS donde usted está. Y si se tiene que cambiar de ARS, recuerde que puede hacerlo una vez al año, pero no tiene por qué cambiarse o ir a la DIDA. El caso es que en menos de 30 días, esa vía de servicio, ese papá, esa mamá, ese abuelo, esa abuela, puede estar asegurado a través de uno de sus hijos. Así que ya lo saben. Eso le ahorra muchísimos percances. Claro, no te va a cubrir medicina. A los hombres no le cubre el urólogo. A los pacientes que necesitan neurólogos no te cogen ese seguro. Los cardiólogos es muy difícil, pero te cubre internamiento. Y te cubre los medicamentos de ese internamiento, o te entra en ese pariente en una unidad de cuidado intensivo que es muy costoso, y entonces puedes tener ese rejuego. Así que yo les invito a todos a que compartan esa información, porque uno de los problemas que tenemos en la seguridad social es la carencia de este tipo de informaciones. De otro lado, hay un tema que quiero decirles. Nosotros hablamos aquí de Clarisa Molina, esa joven que está en Mira Quién Baila, de Univisión. Ella está participando, digo que nosotros aquí casi no hablamos de bailes y esas cosas, pero esa muchacha está participando por una noble causa. Ella está apoyando, si ella gana, a la Fundación Monumento Viviente. La Fundación Monumento Viviente yo la conozco, porque es una fundación animada por el sacerdote misionero del Sagrado Corazón, Padre Darío Taveras, con quien tuve el honor de trabajar siendo muy joven. Y conocí cuando el Padre Darío Taveras, en el año 1992, a propósito del quinto centenario, se ocupó de esta fundación, que tiene un asilo para ancianos, que tiene una guardería, que tiene una escuela, que tiene un trabajo social importante. Ustedes ven los niños ahí. Clarisa Molina baila por ellos. Si ella gana, ella ganaría $50,000, y esos $50,000 van a ir a esa fundación. Así que vamos a escuchar, podemos escuchar todos los videos. Tenemos ese, que es donde hablan los niños y habla Clarisa, y tenemos un segundo que es el paso a la final. El director que lo ponga como mejor le convenga. Pero los quiero todos para que escuchen a Clarisa Molina. Ayer, uno de los de las personas vinculadas a Monumento Viviente me mandó el último video. Ya saben, mis amores, estamos aquí en manos de ustedes, cuento con todo su apoyo, bajen la aplicación Univision Conecta, voten por mí, tienen 48 horas solamente para poder mantenerme aquí en la competencia de Mira Quién Baila All Stars, seguir dando mi corazón en el escenario, más allá de cualquier técnica, estoy dándolo todo aquí por una gran causa, una fundación que está en mi corazón, que es muy cerca de mí, así que, mis amores, cuento con ustedes, yo sé que lo vamos a lograr, Dios mediante. Vamos a votar. Ya yo tengo 3 teléfonos allí para votar. Así que a votar, señores. Los quiero mucho. Thank you.
final de Mira Quién Baila. Muchísimas gracias a ti por apoyarme y ayudarme a ayudar. Igualmente, invito a todos tus seguidores a que me apoyen y voten por mí. Ya es la gran final y se decide quién se lleva este gran cheque para su fundación. Decirles en hacia arriba y voten.